El Día de las Velitas es otro día crítico, sobre todo esta vez que cae un viernes. Es un día crítico para la seguridad y hemos dispuesto de nuevo una medida de protección orientada a los niños de la ciudad. Va a aplicarse la restricción de circulación para niños menores de 18 años desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Van a ser conducidos a sitios de albergue, de encuentro, los cuales estarán atendidos por funcionarios de la Secretaría de Integración Social y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como de las alcaldías locales. Inmediatamente se procede a buscar a sus padres y si los padres no se reportan durante la noche, son puestos bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo estamos estudiando todavía porque toca mirar el elemento cultural de la Navidad y realizar un acuerdo con las distintas autoridades. Todavía no tenemos una decisión precisa sobre la medida el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Toda manipulación de pólvora, circulación de pólvora, está absolutamente prohibida en Bogotá. Cero pólvora y cero niños quemados. Cero tolerancia a la posibilidad de que haya niños quemados con pólvora en Bogotá. Si eso sucede, inmediatamente la pólvora es decomisada por la policía y el padre es objeto de una medida de amonestación. Hay siempre un grupo especializado de la policía de infancia y de adolescencia que se encarga de ejecutar estas medidas. Y normalmente en estos días críticos se dispone un número mayor de efectivos que realizan controles en toda la ciudad. A los padres, que traten de que este día sea vivido en familia o en el entorno más cercano y que cuiden de sus hijos, porque estos días, por la gran afluencia de público en las calles, son particularmente riesgosos para los niños.